Un saludo, amigos, soy Mandis, guitarrista de Cruz Guardián y del proyecto Asclan. El día de hoy estoy muy contento de estar con todos y cada uno de ustedes, pues nos encontramos en Yaebúzares, en la hermosa ciudad de Oaxaca, para compartir con ustedes sugerencias prácticas, tanto para sus links como para el ataque de su plumillero. Comenzamos. El día de hoy vamos a compartir con todos y cada uno de ustedes un punto muy importante, creo yo, que es la forma de cómo atacar las cuerdas, nuestros ligados en este caso, y para eso vamos a ejemplificar con fragmentos de temas tanto de Cruz Guardián como de Asclan, para poder hacer reales nuestros ejemplos. En mi caso, ocupo una púa pequeña, me gusta mucho, me agrada el sonido que obtengo de ella y la forma de atacarlo, que es lo que vamos a ver a continuación. Vamos a ver nuestro primer ejemplo. Generalmente ocupamos un movimiento alternado, sea para nuestros riffs o para nuestros solos. Lo que vamos a hacer ahora, lo que les propongo, es hacer una especie de down picking, es decir, dos o tres correspondencias por cuerda hacia abajo, para que notemos la diferencia. Lo voy a tocar ahora. Vamos a hacer primero el movimiento normal, alternado. Sí, ahí está nuestro ejercicio. Ahora vamos a hacer a la velocidad normal. Ahora lo que yo les propongo humildemente es de hacer una especie de down picking por cuerda y hacer esto. Es a gusto de cada uno de nosotros, pero el punto que quiero compartir con ustedes es que podemos lograr una variante de sonido en el ataque a la hora de hacer sonar nuestras cuerdas, como les he mencionado. Veamos otro ejemplo. Es un fragmento de un solo de La Batalla en el Cielo, que viene en el disco de Cruz Guardián y que es el ejemplo que tomaremos ahora. Comenzamos. Vamos a hacer el ejemplo normal. Es como les mencionaba al inicio, ese doble ataque sobre la cuerda, a excepción de tenerlo alternado. Si lo mantenemos alternado, sonaría así. Así.
fragmento de un solo de 11 días que viene incluido en el disco de Asclam. Este es uno de mis ejercicios favoritos porque trabajamos mucho la extensión manteniendo el punto que les decía yo del ataque de la plumilla. Esto es un ejercicio muy bueno, tanto para extensión como para nuestro ejercicio, nuestros tips que estamos viendo el día de hoy, nuestros ligados. Vamos a hacerlo despacio. Vamos a hacer un ejercicio. Esto es de un tema que lleva por nombre Alma Fuerte, viene en el nuevo material de Cruz Guardián, y vamos a mantener lo que estamos ejemplificando el día de hoy del ataque de nuestra plumilla. Vamos a hacerlo primero de un modo alternado y después de la forma que les planteo de nuestro down picking. Comenzamos. Voy a hacerlo de una forma lenta, es mantener nuestro sistema alternado. Ahora, aplicando nuestro down picking, podemos tener un sonido un poquito rasposo, y creo yo que le da un poquito de más ataque, más dureza. Observemos. Vamos a ver un ejemplo, es un solo que en lo particular es de mis favoritos, viene en el disco de Asclam, es un fragmento del tema de Mi Dulce Amor, espero les guste, y este ejercicio parte así. Tenemos nuevamente nuestro principio de ataque. Les sean de mucha utilidad estos humildes y sencillos comentarios. Cualquier sugerencia, háganosla saber y con gusto lo responderemos. Saludos.